Y encima se suscribió. Una anécdota también de a dónde ha llegado el adelanto. Mi mujer, que es muy paciente y siempre me pone en el suelo. Me acuerdo cuando fuimos a visitar el David y Miguel Ángel en Florencia, en la Galería de la Academia de Florencia, o la Venus de Milo en el Louvre. Bueno, pues allí había las colas, pues de dos o tres horas, el Museo d'Orsay, también en París, y había la exposición de Van Gogh. Y le dije a Sara, mira, yo tengo un carnet aquí de prensa y tú otro, y nosotros no vamos a hacer cola. ¿Qué dices, por favor, qué dices? Y dije, ya lo verás. Y efectivamente, presentamos el carnet delante de tus señores y entramos sin hacer ninguna cola. Son cosas curiosas. Las fotos en el recuerdo. Las fotos en el recuerdo fue una idea con Manolo Raigada, que hizo una exposición de fotos antiguas que fue la más visitada en la Estrella de la Bañeza en la Capilla Nazareno, de fotos de los años 60. Y hablando con él, digo, oye, Manolo, esto lo podíamos transportar al adelanto y tal. Y bueno, ha sido un exitazo. Al principio la gente un poco, no sé si llevar, porque no sé qué. Al final ha ido tanta gente a darme las gracias porque se ven los adelantos, porque sus hijos, sin decírselo, han ido con la foto al adelanto. Que bueno, ahí están dos libros, que el primero está prácticamente agotado y el segundo ya está a la mitad de la edición agotada, o sea que no se queden sin él. Se los recomiendo. Luego, otra cosa que también tenemos los que estamos en medios públicos es el estar sometidos al juicio público, lo cual, cada semana, sometidos al juicio público. Eso ha conllevado algunos momentos duros y también grandes alegrías. Pero hoy es el momento de las grandes alegrías y desde que cogí el adelanto sin fallar un día me repito esta frase, porque soy católico y lo llevo con orgullo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Y eso me ha hecho soportar enfermedades gravísimas, ataques, en fin. Os cuento ya la otra anécdota, ya la última. Estábamos en los micrófonos de oro que me invitó Luis del Olmo, que es amigo personal. Estábamos en los micrófonos de oro, pues, en el fotopolo. Allí estaba la Pantoja, allí estaba Isabel Gémez, allí estaba todo el mundo, Íñigo, y conocí a un periodista, bajito, Óscar Gallardo, que es el mayor periodista de la prensa rosa de España, y trabaja para Lola y otras. Y entonces a Gallardo, llevaba dos cámaras, yo también, me enseñó tu cuenta que la unió en primera fila, porque estábamos así metidos como en un cajón de torero. Y dijo, tú, codo, tú ya sabes el codo, hazme caso, codo así. Total, que allí estuvimos, ta. Y cuando estábamos cenando, a los periodistas nos daban de cenar antes para que la gala se desarrollara, podríamos hacer fotos. Pues me dijo, mira, tengo que marchar, que mañana juega Rafael Nadal en Madrid, en el Master 1000 de Madrid. Y no ha salido la Pantoja actual. Si haces el favor, le pasas unas fotos de la Pantoja y te doy mi palabra que las firmo como otro hombre. Dije, no hace falta que las firmes. Yo te paso unas fotos de la Pantoja y tú me pagas de otra manera. Me pasas unas fotos de Nadal. Y Nadal salió publicado en el adelanto y la Pantoja salió en el oral. Bueno, pues... Solo una parte me va a reñir, pero las riñas de Sara tampoco son muy grandes. El pilar en el que se asienta mi vida, sin ella... Sara es prudencia, es templanza, es sencillez y sobre todo es bondad. Bueno, me siento muy orgulloso de haber contribuido a la continuidad del adelanto como algo nuestro, un bien común, con un valor impagable que no debemos perder. Al igual que la mayoría de los proyectos, ha tenido dificultades, pero sobre todo grandes momentos donde hemos ayudado a construir esa gran belleza que todos queremos. Esto es un bien común, es propiedad de la parroquia de Santa María, pero es un bien común de la belleza. No os olvidéis, el adelanto es un lujo en España, como decía mi amigo José Luis. Y tenemos que seguir dando fe en sus páginas de todas las noticias, independientemente de si me cae en este o me cae en el otro. No,
artista ha sacado en lo adelanto a todos los que hacen algo en la belleza, que son muchos. He intentado hacerlo con la mente y los oídos abiertos. Imparcialidad, reflexión, prudencia, claridad y rigor informativo. Como quiero que lo siga haciendo la nueva directora, a la que valor, como dicen en la Legión, se le supone. Aquí se ofreció el puesto de director a una serie de gente, la parroquia, y Tista también se lo ofreció a una serie de gente, y el León, me desplacé a León y me desplacé, y nadie quiso hacerse cargo. Por eso la valentía, alabo la valentía, la capacidad de trabajo, la ilusión y la esperanza. María José, sube, por favor. Le ha demostrado, llevo 15 días pues apoyándola, como seguiré haciéndolo mientras pueda, y he descubierto varias cosas: su valentía, su capacidad de trabajo, su ilusión y su esperanza. Fíjate que me alegro muchísimo de que después de 4 sacerdotes, un seglar, ahora sea una mujer la que dirija el adelanto. Me da una enorme alegría. Y ojalá de corazón lo consiga hacer mucho mejor de lo que es ahora. Ojalá, porque las mujeres tienen una cosa que envidio, que es un sexto sentido. Tú cuando vas a una cena con unos amigos y estás con 20 personas y vas a las 2 de la mañana para casa y te dice la mujer, ¿tú no te fijaste que Pepita y Juan? Bueno, mira, yo estaba hablando con los amigos, pues ya a los 15 días se separaron Pepita y Juan. Uy, vaya capacidad, o sea, es una cosa. Por eso eso de que la mujer es el sexo débil, hombre, no. La mujer es la que pare, es la matria. La mujer es mucho más fuerte que el hombre. Y os lo digo, vamos, para las enfermedades, para todo, para aguantar los reveses de la vida. Y ella, sé que lo va a hacer con mucha ilusión, y pido comprensión, consideración y respeto en esta etapa de transición que se está desarrollando actualmente. Apoyadla como nueva directora del adelanto, al igual que habéis hecho conmigo, y seguid colaborando para mejorarlo, por el bien de todos, por el bien de la belleza. Y lo que cariñosas son estas venezolanas, ¿eh? Bueno, pues se me ocurrió una cosa que es una sorpresa, que mi padre me enseñó una canción venezolana, que es la más famosa de Venezuela, que se llama Alma Llavera, y vamos a presentarla cantando. Sara, por favor, sube con nosotros.